como la toma que hicimos 20 tomas porque no me va a salir. No, boludo, ella se para. Ahora decimos yo. No me muestres acá. No, no. No. Vale, vale. ¡Cayó la trampa! Chicos, ya está. Solo, yo siempre solo. Después la gente se piensa que yo estoy solo. Bueno. Vení, amiga, no pasa nada. ¿Yo sabés quién soy? Soy ese amiguito que se levantaba temprano en las pijamadas y se quedaba mirando el techo así. Me hice el mate, guardé las sábanas, hice todo mientras Fiorella roncaba. Es que sigo sintiendo olor a vintage. En esta habitación hay olor a vintage. Ahí esa cartera me ha gustado. Pero no es existe. Por acá cerca, ¿eh? Sí, acá, hermana. Pero no hay otra. No, pero un modelo parecido. No, boludo, ese es vintage. Bueno, capaz que había. Esas sirenas todo el día, mira, todo el día. Hoy le hacemos una sorpresa a Agustina, porque no sabe que Fiorella está acá. Pero ¿qué pasó? Yo ayer subí el video de que llegó ella y le dije, Agus, no lo mires porque en el video yo menciono un regalo que te voy a hacer. Y Agustina es una persona que no puede. No puede con la sorpresa, es más fuerte que ella. Así que más vale que no haya visto el video y que sea una sorpresa. Si no, al mate. Ay, ¿habrá visto? No, yo le sigo el juego encima. Yo siendo toda una pelorata que quizás la otra hija de puta se puso a ver el video. No, Agustina. Ah, otra cosa. Escucha un segundo. Sentate acá. Hay una escena en el video que hay unas nubes. Chicos, mi teléfono no puede grabar eso. ¿Me preguntaron eso? ¿Vos no, decís pero... que sí? ¿No? ¿Por qué? No, yo soy muy honesto. Bueno, cuestión que esas nubes no es mío, chicos. Yo no puedo filmar eso. Ojalá, pero no. Y lo que yo quería simbolizar con eso era que la juntada con mi amigo estaba saliendo bien y que por eso las nubes se movían. Pero me parece que... ¡El solo peso! Me parece que la metáfora se fue a la mierda y nadie entendía nada. Digo, ¿pero se juntó o no se juntó? ¿Qué pasa? Bueno, para mí la metáfora era re clara y no. Bueno. Voy a estar este fin de semana. O sea, ¿vos sabés el sábado ya? No, ese es el que me cuesta. Porque no iría a hacer fila así si fue yo. Es todo de tecno. A ver, te busco, mira, te voy a mostrar lo que pone. ¿Te gusta, mía? Nada, está bueno. Está linda esta. A ver, otra. Esto no es hard, boludo. Mañana tenemos que comprar para mañana y el tipo mismo. Bueno, listo, subo esta. Y después. Estamos muy apurados. Bueno, estamos yendo al supermercado y después directamente al Montbijou Platz. Estamos llegando tardísimo. Ay, para mí, un outfit check. De compras. Nosotros con mis amigos tomamos agua de Evian porque somos muy saludables. Bueno, la sentamos a Fiorella ahí porque Agus va a venir de este lado. Agus se piensa que la que me está visitando es mi amiga Cami Puche, la Cami Pu. Y yo le reinsistí para que venga con Cami, que ella no la conoce. Le digo, no, se tienen que reconocer, qué sé yo. Y ella como que viene, pero tipo, bueno, voy. Como que no es su amiga.
Bueno, ahora a esperar. Ay, qué nervios. Unos nervios en la panza, unas maripositas. Ay, ¿cómo es que venía eso? ¿Cuál? No, que estaba, no me di cuenta que estaba la cámara. Está de tu lado izquierdo. Allá llega Agus, nos vino a visitar. Date vuelta, date vuelta. ¿Sí? Recién terminé de trabajar y ahora nos vamos para mi casa, que es el cumpleaños de Catalina. Vamos a soplarle la velita. Ya llega el tram, ya llega el tram. Amiga, claramente no pega porque nadie le entiende. Entonces yo dije, anda por otro lado, amigo, si estás pegando. ¿Tenés lista la canción, la de Daddy Yankee, porfa, esa? Ayer nos fuimos para un barcito con Fiorella. La onda era tranqui, la onda era salimos tranqui. Salimos tranqui porque hoy es la salida fuerte y mañana tenemos otra salida. Ay, yo al final hago tantos planes y después nada resulta. Porque para mí vamos a salir hoy y mañana, ¿quién te ha visto, quién te ve, quién te avisa, que lo demuestre? Cuestión que estábamos en el bar con Fiorella bailando y cada carita que pasaba nosotros mirábamos un poco. Observábamos alrededor lo que estaba sucediendo y Fiorella me decía: encará, boludo, encará. Pará, flaca, le digo, anda a encarar vos. ¿Qué te pasa? Si vos sos una cagona como yo, no reflejes en mí. Freud, psicología. Es un acto reflejo, hermana. Si quieres encarar, anda a encarar. No me lo tires a mí. No me tires el bardo de tu cabeza a mi cuerpo. Chequeame las condiciones que tenemos la pieza. ¿Qué pasó? Una bomba. Ahora la voy a llevar para Kreuzberg a hacer un brunch. Hacer un breakfast brunch. Y después a la noche, segundo cumpleaños de Cata. No, 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 ella ama su cumpleaños. Ella lo ama. ¿Por qué el helmet? No entendí. ¿El qué? Por eso el casco. Ah, porque yo soy bilingüe. Aquí tú hablas español. Che, alguien que chequee mis ojos de cielo. Nunca me había pasado en esta habitación tener estos ojos de cielo. Ojos de cielo. No me abandones en pleno vuelo. Mi mamá cuando yo era chiquito me pedía que le toque esa con la guitarra todo el tiempo. Y yo no quería porque me largaba a llorar. Bueno, vamos para Kreuzberg. Qué raro cuando en las películas hacen con los dos. Como, ¿quién va con las dos manos haciendo? Probablemente yo. Probablemente yo. ¡Pic! ¡Ciudad del Sol! No, nena. Fingí un poquito. Escuchame que con Fiorella estamos con la Verge. No, no podemos parar. Recién en el tren era como... No podíamos parar, era... No, era muy lindo. Ella está mudita. Ella está... La mudita. La mudita. La posición mudita del Kama Sutra. Mudita. Bueno, llegamos a Kreuzberg. Mira, acá vivía Valentina. Qué horror. Chico, está el chico. Apareció el chico del tren. ¿Será una novela? ¿Será una novela esto? Fiorella se te ve la gomita. En el barrio más caro de Berlín. Ay, no, pero este era así. Iba a decir algo de imaginar. Qué lindo el paisaje. Allá arriba, allá arriba. Mi amor se fue y dejó la mochila allá. ¿Quién le avisa? Ay, a comer, por favor. ¿Cuánto que tardó?
cancelado. Esa es la toma, esa es la toma. ¿Qué hace? ¿Qué hace? 360. El dron. Se va, se va. Algo de vainilla. Así quiero tirar mis cosas. Tiene pinta. A ver la cuchara. A ver qué rico. No, es. Está maduro. Que la pinta. Comelo. Pero amor, comelo con la. Con la boca. No, comelo con un sanguchito. A ver qué rico. Uy, ya. ¿Qué tiene arriba? No sé qué es esas arandelas. La crema está bien. No está tan mal. La crema está bien. ¿Te gustó? La crema está bien. La crema está En 5 horitas a la fiesta. Sigue la fiesta. ¿Qué te avisa? Bueno, outfit check after party. Hoy tuvimos la segunda fiesta y ahora estamos en un cementerio para mostrar nuestros outfits. Las hermanitas huequitas. Fuimos a la fiesta donde me invitó el holandés. Ya les cuento todo. Todo distraído. Empezó todo con un rincón coqueta hermoso, con las velas. Tenía todo así. La ropa, todo. Mi pantalón meado. Un poco más en una rata. Recap, anoche no pasaron muchas cosas. La, ruido de botella. Me senté en el tren y estaba todo meado. Era un viejo meado yo. Ruido de botella. Y después se nos apencó un alemán a la orilla. ¿Apencó? Se nos pegó un alemán. Y nos decía, tomamos un Uber, nos vamos a mi casa los tres. Un proxeneta. Ay, amiga. Pará, porque dije uno y uno quemado. Yo también me agarré el quemado. No hizo nada, hijo de puta. Lo que hemos maltratado el cuerpo. Anoche volvimos de bailar. Así que, ay, qué boludo, pide la mano. Pero lo agarré de acá, no, soy yo, es mi cabeza, amiga. Es todo mental. Bueno, este fue un fin de semana con mi manager y hasta la vuelta. Oh, bueno, no sé.
No, ya no viene ahora que me vaya. Hasta luego, te amo. Sos no se va.